La escena competitiva alrededor del mundo se empieza a adentrar en sus respectivas fases eliminatorias y aquí te contamos lo que está sucediendo. Así que quédate con nosotros porque hoy hay la TAM Show. Veamos un resumen de las ligas alrededor del globo. En la última jornada de la fase regular de la LCK, Gen.G quedó como único líder al concretar 11 victorias consecutivas. Su rival directo, T1, se vio sorprendido después de caer frente a Hanwha Life. En Europa tuvimos el gran clásico de la LEC, donde Fnatic venció a G2 gracias a los protagonistas Razorc y Humanoid. Con esta victoria, Fnatic alcanza a G2 en el liderato. En Norteamérica arrancaron los playoffs y ya tenemos al primer eliminado del certamen. A pesar del pentakill de FBI, Energy no pudo evitar su eliminación contra 100 Thieves, quienes ahora se enfrentarán a Team Liquid. El plato fuerte lo tendremos en la llave superior con FlyQuest en contra de Cloud9. Finalmente, en la CBLOL, VivoKD se aseguró el primer lugar luego de derrotar a Loud en la última jornada del torneo brasileño. Mientras tanto, Kaboom, gracias al penta de Netuno, pudo asegurar su clasificación, la cual estuvo pendiendo un hilo durante las últimas jornadas. Estamos a 2 semanas de conocer al campeón de apertura y las comunidades se pusieron creativas ingeniándose sus Dream Teams. Veamos algunas de estas selecciones. EnderLOL sueña con ver a Wuax y Kass en el mismo equipo, mientras StarBunny forma su equipo con Solvay y Grell. BabyPunch04 tiene 2 versiones de su roster, Estral y Movistar R7, Sinodi ni SEO. ¿Te lo imaginas? ¿Y cuál es tu Dream Team de la apertura? Súbelo a las redes con el hashtag ComunidadesRayosLatam. La tabla alta de los MVPs sigue muy pareja con jugadores de los 3 equipos que todavía quedan en playoffs. La dupla de Snackerman se mantiene arriba, con Lava en medio como el rival más cercano. Naturalmente, el top 10 está conformado 100% por jugadores de Estral, Movistar R7 e Isurus. Esta semana de la LLA tenemos solo una serie por disputar, y tremenda serie que es. Movistar R7 e Isurus se encuentran una vez más en el mítico clásico latinoamericano, donde solo uno tendrá el pase a la gran final en contra de Estral. El tiburón no ha sido capaz de vencer al arcoiris desde los playoffs del clausura 2022. ¿Podrá el campeón recuperar el rumbo? ¿O tendremos a un nuevo monarca este año? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Bueno, amiguitos, eso fue todo por hoy. Recuerda estar muy pendiente de las redes sociales para no perderte nada. Yo soy Giral. Yo Leno y nos vemos en el próximo LATAM Show.